bien, queridos amigos y amigas, ya está con ustedes su programa Así es Nicaragua. Alfonso Sánchez está en la cámara y yo estoy en terrenos de la UCA, en el Arboreto Carmelo Palma. Aquí hay árboles rarísimos, como guásimo de molenillo, por ejemplo, como el mangle blanco. En fin, aquí hay árboles que son escasos, raros. Los ha recogido Alfredo Grijalva, es el director del Herbario Nacional. Quiero darles la bienvenida y decirles que he recibido dos publicaciones. La máscara y su presencia en Nicaragua es un trabajo de Julio León Báez, Premio Nacional de Investigación Folclórica Francisco Pérez Estrada, por el Instituto Nicaragüense de Cultura. Este libro lo tiene a la venta solo Julio León Báez y no lo ha puesto en ninguna librería. Es de escasa circulación, dice que le dieron nada más 300 ejemplares. Y también tengo la revista Gente de Gallos, que me lo trajo mi amigo Mario Tapia. Este es la número 102, pertenece a mayo-junio 2015, y es un trabajo sobre los gallos. Y hay una historia de Río Blanco, interesante. Son las publicaciones de los departamentos y de los municipios que hace este muchacho que se llama Mario Tapia. Voy a empezar con un hombre que es historia viva de Condega. Se llama Leónidas Gómez. Él quiere mucho a su Condega y siempre está recopilando y creando piezas con este instrumento que ya se está casi desapareciendo. Se está extinguiendo. Ya casi no hay mandolinista. Pero don Leónidas Gómez, de 80 años, es un ejemplo de perseverancia. Aquí lo vemos, en el inicio de su programa, Así es Nicaragua. Ahí sí. Continuamos y ahora le voy a presentar el primer reportaje. Lo vamos a hacer con Gema Suazo, nuestra colaboradora. Gema Suazo Portobanco es nieta de Joaquín Portobanco, hermano de don Heberto Portobanco, un hombre que dio su vida por el béisbol. Bueno, Gema Suazo Portobanco nos hizo un reportaje con dos invitados al Festival de Música Campesina que realizó el Canal 6 junto con el MEFCA y la APC. Esos invitados especiales son don Adán Hernández, el autor del Grito del Bolo, y don Leónidas Gómez, el autor del Garañón Prieto. Vamos a verlos y a conocerlos en el siguiente reportaje. Muchas gracias, Wilmore. Esta vez el programa Así es Nicaragua está presente en el Parque Nacional de Ferias, donde se está desarrollando el primer festival de música campesina. Y tendremos la participación especial entre los artistas al compositor nicaragüense, el señor José Adán Hernández, compositor del Grito del Bolo. ¡En la con!
¿Qué significa para usted estar aquí presente en el festival? Bueno, significa pues, algo porque a mí me alegra pues, que usted me reconozca como músico. Pues. Y estoy alegre porque yo también estoy con ustedes. Más el señor este, como conocido bien ya, obviamente. Y yo me gratifico al mirarlo a él, porque es un conocido. Y yo me siento pues, alegre, tranquilo. Y así. ¿Cuál será su principal presentación en este momento? De música. ¿Ah, sí? El grito del bolo y la cumpleañera. El grito del bolo y la cumpleañera. Hija de don José Hernández. María Auxiliadora, cuéntenos un poco acerca de su participación. ¿Qué les parece venir aquí al festival con don José Adán? Esto ha sido algo importantísimo para nosotros, ¿eh? Los dos con mi papá. Ayer que nos avisaron, pues nosotros alegres, ¿verdad? Hicimos maleta y pues vamos para allá, decimos nosotros, porque lo que es la música campesina es muy importante, importantísimo. Nosotros los campesinos, nosotros alegramos muchísimo. Porque usted sabe que la música de nosotros, la polca, la mazurca, el corrido, ok, ¿verdad? Es lo más popular en sí, los lugares. Me acompaña Bianca Hernández, nieta de don José Hernández. Bianca, cuéntanos qué significa para vos participar aquí acompañando a tu abuelo en el festival. Bueno, a mí me invitaron por medio de él y para mí es un orgullo venir aquí diciendo que soy nieta de él porque... soy la única que ejecuta el violín y a mí me quedarían sus canciones, yo las interpretaría después. Para mí es un gran orgullo ser nieta de él porque es un viejito ejemplar, es un señor, a pesar de su edad, es un señor bien ágil y que le gusta lo que hace y al igual a mí me encanta. Honor de estar con el señor Leonida Gómez, uno de los artistas nicaragüenses que se encuentran presentes en el Festival de Música Campesina. Don Leonidas, cuéntenos un poco acerca de cuándo comienza la tradición de la mandolina. La tradición de la mandolina hace aproximadamente unos 70 años, porque yo de 60 comencé a tocarla y ya era, la tradición ya estaba. Entonces, hace 60 años de tocarla yo, pero la mandolina tenía más allá de ser la tradición. Dentro de las interpretaciones que usted tiene, regálenos una pieza. ¿Cuándo va a dar? Le puedo regalar en estos momentos, si usted desea, el Garañón Prieto, que es inspiración mía, compuesta por mí. ¿Desde hace cuánto la escribí? La compuso. Hace como unos 50 años que yo compuse esta pieza.
don Adán Hernández, con su familia, retornó a su lugar de origen, a San Nicolás de Achuapa. Estos parajes se les conoce también con el nombre de Segovias Occidentales. Hasta su casa he llegado para saludarlo y desearle salud. A sus 97 años, sigue componiendo sus melodías con acento tradicional. Y amigos y amigas, dentro de un momento regresamos con dos tesoros vivos de la marimba de arco de Masaya, con los hermanos Pérez, con Pedrito y con Bismar Pérez. Así que no nos cambien, sigan con nosotros en Canal 6, en Así es Nicaragua. Ya volvemos después de esta pausa.